Xiang Man Chimuchin Fest, Xiang Man Chimor, Xiang Man Perú. ¡Viva la fiesta de la luna mochica! ¡Viva Trujillo! ¡Viva el Perú! La cultura mochica vive entre nosotros. Así lo demostraron 6 museos y sitios arqueológicos del norte del país en su presentación en el concurso Chimuchic Fest 2022, que se desarrolló este último domingo en la Plaza de Armas de Trujillo. Sergio Luna, presidente del comité organizador, destacó la importancia de la promoción de espacios culturales para que sirvan como método de aprendizaje para el público en general. Así como hay el Inti Raymi, nosotros en el norte tenemos el Chimuchic. Y este concurso es muy importante porque van a interactuar los museos y es el comienzo de algo grande para el futuro. Los Moche fue una cultura antes que los Incas, y tenemos que sentirnos orgullosos de que en esa tierra se desarrollaron ellos. Hemos rescatado Xi, el nombre de la luna mochica, que es lo más grande que tenemos acá en el norte. Entonces, los niños van a aprender, van a ver directamente de lo que es la cultura, van a tener interés de conocer los sitios arqueológicos. En todo el norte del país se invitaron a 15 museos y sitios arqueológicos, sin embargo 6 de ellos decidieron presentarse, con escenificaciones que fueron evaluadas por un jurado calificador. Son 6 museos que van a participar, se les va a juzgar en sus coreografías, en su vestuario, en su música y en toda la escenificación en sí. Por primera vez vienen los museos de Lambayeque acá a Trujillo. Eso es importante, muy importante, la unidad de la región. La Ruta Moche es región Lambayeque y la región La Libertad. Así que esto es increíble, nos estamos fortaleciendo. El Chimuchic ya 11 años que lo venimos haciendo con el apoyo de la Municipalidad de Trujillo y otros municipios. Se realiza en Trujillo, en Lambayeque y en Pacasmayo. En la ciudad, las oficinas de promoción turística buscan incrementar la recuperación económica progresivamente, pues la pandemia por COVID-19 y ahora la rápida expansión de la viruela del mono obligan a los centros a mantener los cuidados que corresponden. Estamos a un 70%, esperamos llegar a diciembre en un 100%. Recordemos que aún nos encontramos en un estado de emergencia, en donde todavía tenemos que guardar los protocolos. Y si queremos hacer sentir al turista seguro, porque nosotros contamos con un sello de Safe Travel, tenemos que demostrarlo. Es por eso que las empresas prestadoras tienen que seguir el protocolo, nosotros tenemos que seguir cuidándonos para así reactivar nuestra economía al 100%. El público quedó maravillado con estas escenificaciones Buchik, en donde se pronunciaron palabras en la lengua original, con una rápida traducción para comprender el significado y que ésta se preserve entre los ciudadanos. La próxima semana, Pacasmayo será sede de un gran evento de deporte extremo, donde se espera que las familias del norte del país se animen a visitar las diferentes provincias de La Libertad y Lambayeque. Uno de los puntos centrales